la Spanglish Generation, les saluda Dai una vez más y bienvenidos a otra entrevista de la serie Backstage. Después de tomar un receso de las entrevistas, regreso con un invitado de lujo. Tuve el honor de conversar con él un día antes de que el pueblo de Cuba, el 11 de julio del 2021, se lanzara a la calle a reclamar su derecho de libertad, haciendo que su último libro cobre aún más relevancia. Él es un historiador y escritor cubano radicado en España y, como van a poder ver, es una fuente muy valiosa de información. Es autor de libros como La historia del malecón habanero, Los acuartelados de San Isidro y su última producción, Adiós al miedo en Cuba o La libertad, en el cual detalla los eventos que indican que el pueblo de Cuba ha venido perdiendo el miedo hace tiempo. Para mí es un placer presentarles al señor Arsenio Rodríguez Quintana. Bueno, gracias, Arsenio. Estoy contigo esta mañana compartiendo. Es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de ti, de tus libros, de tu estilo, de todo. Y como cubana, te agradezco lo que estás haciendo. Lo que has venido haciendo, pero yo personalmente te descubrí recientemente y vamos a estar hablando acerca de tres libros específicos. El que conocí primero, que te conocí por este, que eso es Los acuartelados de San Isidro. Exacto. Un libro que me resultó sumamente interesante y bueno, después vamos a compartir más cositas sobre este libro. Y estos otros dos, que este se lo compré a mi esposo porque le encanta la historia, que es la historia del malecón habanero. Pero interesante también el proceso, todos los detalles de la historia en ese malecón que tantos cubanos, ¿no?, conocemos y añoramos. Y ahora el más reciente, vamos a hablar de este también, Adiós miedo en Cuba o La libertad, que es algo que sin precedentes, ¿no?, en la isla. Y bueno, con ustedes, Arsenio Rodríguez Quintana. Arsenio, a ver, cuéntanos un poquito de quién eres, tu trayectoria. Bueno, es un placer para mí estar hablando en tu canal de YouTube, sobre todo porque me descubriste a través de Los acuartelados de San Isidro y seguiste el camino, es decir, buscaste más libros que tuvieran que ver contigo, de la información, que para mí es muy interesante tu punto de vista de una cubana que se cría en Estados Unidos en inglés y de pronto recupera el país. Y para mí es un honor que haya recuperado tu país y toda la información cultural de disidencia y todo lo que pasa en Cuba. Para mí eso es muy interesante. Bueno, yo me llamo Arsenio Rodríguez Quintana, soy historiador. Trabajé en el Archivo Nacional, cuando me gradué de Historia en Cuba, trabajé en el Archivo Nacional de Cuba, que para mí fue una experiencia brutal, porque el archivo en Cuba tiene, para que tengan una idea, 500 kilómetros de información. Eso quiere decir que las 30 naves, si ponen toda la información de legajos que tienen uno detrás de otro, podría llegar a 500 kilómetros. Imagínense lo que es trabajar, ser historiador y trabajar en el archivo. Fui Premio Nacional de Historia viviendo en Cuba. Hice muchas entrevistas, sobre todo me dedicaba, cuando viví en Cuba hasta el año 99, me dedicaba a hacer crónicas sobre música, mi generación, sobre todo Habana Abierta, sobre todo el rock en Cuba. Me dediqué mucho al rock y al rap, que eran fenómenos en Cuba muy alternativos, que no aceptaba el gobierno de ninguna manera. Hay que recordar que Yutuel de Orishas, por poner un ejemplo, se tuvieron que ir a Francia y a España y allí grabaron sus discos, exactamente igual como Habana Abierta, porque el rock y el rap en Cuba no eran nada bienvenidos. De hecho, ahora el diccionario enciclopédico de la música cubana, que recoge mis textos sobre rap, dice allí que mi texto sobre rap del año 99 es el primero que se publica en el Caimán Barbudo sobre rap, porque el rap en Cuba era algo bastante inaceptado, igualito que el rock, que tiene otra peculiaridad. Entonces, en Cuba, mientras estuve allí, publiqué bastante, entre comillas, con respecto a lo que ellos les interesaba publicar, tanto de música como... Entonces, en el año 99, como muchísimos cubanos de mi generación, abandoné el país para no volver. Estuve en París, donde no me pude quedar, y después me vine a vivir a Sevilla y luego a Barcelona. Aquí tengo una trayectoria. Cuando llegué a Barcelona, trabajé en una editorial, Lingua, en la cual publiqué mi primer libro en Europa, que es Síndrome de Ulises, que es un libro sobre crónicas, sobre Cuba y Sevilla, sobre la nostalgia, en realidad. Y entonces, a partir de ese instante, pasa algo que le pasa a todo cubano que viene a Barcelona. Barcelona tiene muchísimas cosas en común con La Habana.
Es decir, los catalanes, la emigración catalana durante 300 años en Cuba ha creado una infraestructura de farmacia. Tenemos a Bacardí, tenemos la arquitectura modernista del malecón. Y entonces todo esto me dio por pensar que hacía falta una investigación sobre Cuba y Cataluña y las influencias que tenían mutuas. Y ahí empecé. Cogí un camino de investigación que ha sido muy interesante porque he escrito ya tres libros relativos a la influencia de Cuba en Cataluña sobre música, sobre arquitectura y ahora sobre música de nuevo, porque publiqué un libro que se llama Orígenes de la Habanera. Y aquí ha tenido un impacto increíble. He dado muchas conferencias, he presentado los libros tanto en la costa catalana como en el interior de Barcelona y más o menos mi trayectoria durante los últimos 20 años. Bueno, durante los últimos 20 años he publicado alrededor de 20 libros, ya sea Kindle y papel impreso. Y ahora mismo ya no tengo editorial porque la editorial la hice yo, porque realmente trabajar con las editoriales es muy complicado y la mayoría de los autores hemos decidido, tanto autores, por ejemplo, tú podías ser una locutora perfecta de televisión. En cambio, tú tienes tu propia televisión, tus propios programas y creas tus contenidos. Exactamente así nos ha pasado a los autores. La mayoría de los autores que escribimos nuestros libros, los montamos en Amazon, la facilidad de Amazon de poder vender. Y bueno, en esa trayectoria me conociste este año, cuando saqué Los Acuartelados de San Isidro, que volví de nuevo a la temática cubana, a hacer unas crónicas para que la mayoría de la gente entendiera la trayectoria de la disidencia en Cuba. Así fue como llegué a este libro. Claro que sí, me parece súper interesante lo que dices, regresando a lo que mencionaste de las similitudes, ¿no? Exacto. Entre España y La Habana, entre Cataluña. Y Exacto. me digo, ¿qué cosa tan linda poder, porque no todo el mundo ha experimentado eso, poder llegar a un lugar y empezar como que a identificar el porqué de tantas cosas, de quién eres, de la cultura, de dónde vienes. Y por Mira. ejemplo, a mí no me ha tocado eso, pero me encantaría, ¿no? Llegar a un lugar y decir, caramba, y entonces entender el trasfondo de las cosas. Mira, este libro que escribí, que se llama Cuba y Cataluña, influencias mutuas, aquí te cuenta que, por ejemplo, fueron productores e inversores catalanes los que crearon el primer tren en Cuba. ¿Vale? Badía se llamaba el catalán que influyó. Ese hombre, después de crear el primer tren en Cuba en 1837, se vino a Barcelona y creó la primera línea de tren en Barcelona, que es Barcelona-Mataró. En Cuba fue Habana-Bejucal. Y él se dio cuenta de la importancia que podía tener para la caña de azúcar este hecho. Y lo trajo aquí y dijo que él, como lo había hecho en Cuba, él hasta que no se muriera. El pobre no pudo inaugurar la línea aquí porque murió antes, pero se le hizo un homenaje porque realmente él fue el impulsor. Y otra cosa que pasa, la estructura maravillosa que tú ves del Prado en La Habana, aquí son las Ramblas. Y no es casual, porque la misma persona, el mismo francés que diseñó las Ramblas de Barcelona, que son tan famosas que 1,5 millón de personas la pasean durante un fin de semana, es el mismo francés que diseñó el paseo de La Habana, Martí, el Prado. Entonces, hay muchas similitudes. Casi todo el primer tramo del malecón también fue hecho por arquitectos e ingenieros catalanes, porque los catalanes no lo dejaron ir a Cuba hasta finales del siglo XIX. Justo cuando empezó a construirse el malecón. Entonces, muchos arquitectos, muchos ingenieros catalanes que fueron allí crearon esa primera parte con la arquitectura que es modernismo catalán, aunque en Cuba se le llama Art Nouveau, pero en realidad es modernismo catalán, que tiene sus diferencias. Y entonces, todas estas cosas tú las descubres cuando vives aquí, porque te empiezas a hacer diferentes preguntas. ¿Por qué hay tanta caoba en las puertas y en el modernismo catalán? ¿Por qué si aquí no existe la caoba? Pues la traían de Cuba. Cuando rascas un poco los libros de muebles, dice caoba de Cuba, caoba de Cuba. Y claro, estudias un poco lo que pasó con la industria de la madera aquí y te encuentras muchísimos muebles en Cataluña. Aquí en Europa no existe el árbol de caoba. Y en Cuba está extinguida porque casi todos los muebles que se hicieron de caoba se trajeron para acá. Y ahora se venden muebles de caoba. Y para que tengan un buen valor, primero hay que certificar que sean de Cuba.
porque es una caoba que está extinguida. Eso también lo dedico en el libro. Hay muchas cosas en común. Bueno, la historia de Bacardí es muy conocida, que es un catalán que se va en el siglo XIX a Cuba. ¡Wow! Entonces, todas estas cosas... Una fuente de información impresionante. Entonces, todas estas cosas de influencias comunes a mí me pareció interesante para la convivencia de los nuevos cubanos que hay aquí y para lo que los catalanes sepan que lo que es eminentemente catalán también tiene raíces allá. Porque aquí, digamos, el himno de Cataluña o la música que más se conoce de los catalanes son las habaneras, que aquí se dice habaneres en catalán. Pero sí, tú piensas que son las canciones cubanas del siglo XIX. Y a esa le he dedicado un libro ahora, porque realmente aquí las habaneras tienen una referencia, sobre todo ahora en verano. No hay fiesta de pueblo donde no se canten habaneras. Wow. Es lo más normal. Y entonces estas cosas a mí me parecieron interesantes, que la gente... Una de las cosas que uno le pasa cuando emigra es que tú llegas a un lugar distinto, no tienes ni idea. Y todo lo que te cuentan, tú crees que es de aquí. Pero desentrañar eso es decir, joder, esto no es de Cuba, pero tiene elementos cubanos. Correcto. Yo creo que eso es muy interesante en ese sentido. No, y te da un sentido de identidad también. Exactamente. Es decir, yo veo la historia como, no solo para que la gente aprenda cosas distintas, sino para que la gente tenga un concepto de identidad. Estos libros que yo he dedicado a Cataluña, sobre todo están dedicados a mi hija. Porque yo tengo una hija y siempre digo, bueno, esto no tiene nada que ver porque mi hija nunca ha ido a Cuba. Bueno, yo tengo el problema de que no me deja entrar en Cuba. Y siempre he dicho, bueno, realmente yo no soy de aquí, pero tengo muchos elementos comunes con esto. Y estos libros siempre se los dedico a ella diciéndole, mira, un día tú cuando crezcas, ahora tiene 12 años, pero un día cuando crezca y que tú leas esto, tú te das cuenta que tu padre no nació aquí, pero tenemos muchos elementos comunes, porque ella es catalana, habla catalán, evidentemente, porque es la lengua de aquí, claro, tiene toda la referencia, y yo siempre le digo, mira, es importante que tú también sepas que hay muchos vínculos entre Cuba y Cataluña. Esa es la idea central de intentar, y mucha gente lo compra, que eso a mí me ha dado mucho placer, porque la gente lo compra aquí, los cubanos, sobre todo se lo regalan a otros cubanos, los cubanos que están casados con catalana o catalana que están casados con cubanos, para que vean que tenemos vínculos comunes muy interesantes. Claro que sí, no, eso a mí me encanta, me llama mucho la atención, me parece que no, en realidad no conocía eso, ¿no? Y pienso que mientras más nosotros conozcamos de dónde venimos y cómo nosotros hemos influenciado también a otras partes del mundo, eso nos enriquece, ¿no? Como personas y más como cubanos que muchas veces nos sentimos como que no hemos influenciado quizás a niveles más que una Celia Cruz, que es grande, pero como nos encerramos en ciertas cosas y no entendemos que hemos influenciado en muchos aspectos. Muchos aspectos. Mira, un solo dato final de este cruce. La primera, está considerada que en Cataluña se hizo la primera farmacia de Europa. Wow. ¿Vale? Tú piensas que solo se habla de que había muchos catalanes que hacían tráfico de negros. Es verdad. Pero también llevaron muchos oficios a Cuba que no llegaron a existir en otros países como existieron en Cuba. Por ejemplo, en Cuba, en La Habana, llegaron a haber 60 farmacias de las mejores y proveían a la Casa Real de todo lo que tomaba la Casa Real. Porque las farmacias del siglo XIX en Cuba llegaron a ser la farmacia Sarrá, que eran el mejor farmacéutico que había en América. Llegó a tener una infraestructura de 500 en toda la isla y abastecía a la Casa Real de aquí. Y la farmacia es tanto arquitectónica, esas farmacias bonitas de La Habana Vieja que tienen toda la estructura de madera, de caoba, y La Unión está considerada la mejor farmacia del mundo a nivel de estructura. Es Patrimonio Mundial de la Humanidad, esa que está en La Habana Vieja hoy, y esa la hicieron los catalanes en Cuba. Entonces, mira la tradición, trajeron una tradición de 500 años a La Habana. Sí. Es decir, hay muchísimas cosas en común entre Cuba y Cataluña que yo creo que es interesante que la gente tenga conciencia de que existen, que tú no estás en un lugar muy diferente. Sencillamente has llegado a un lugar distinto, evidentemente. Pero que alberga muchas de nuestras raíces. Qué lindo, pues qué sí, bonito, sí. Qué bonito eso. Vamos a hablar un momentico ahora acerca del último libro. El último libro que nos has regalado. Sí. Que todos estos libros, de paso, los pueden conseguir en Amazon. Libros de Arsenio están en Amazon para todas las personas que quieran adquirirlo, este y todos. Pero vamos a hablar acerca de
este que en menos de 18 meses de tu pasado libro, Los Acuartelados, ha sacado este. Ahora, ¿sientes que existe, Arsenio, un nivel de urgencia en cuanto a continuar alzando la voz en comparación con otras épocas de en la historia cubana? ¿Y por qué ese nivel de urgencia? Primero, hay una cosa maravillosa que plantean los sociólogos en Europa. Sobre todo Simon Bauman decía que cuando los pueblos huelen la libertad, ya no quieran oler otra cosa. Y es muy interesante que en Cuba ya sea, yo creo que tiene una carga importante el hecho de las redes sociales, es decir, la obligatoriedad en la que se vio el gobierno cubano en 2014 y en 2015, cuando tuvo que aceptar poner internet abierto, porque la gente, de, me parece, si mal no recuerdo, creo que fue que iba a ir a París Hilton y con su pandilla a La Habana, con las Kardashian, me parece. Y cuando llegaron a La Habana, se dieron cuenta a las Kardashian o París Hilton, no recuerdo, que no podían postear porque no había internet. Y dijeron, nos vamos, que esto no nos interesa. Y se fueron. Claro, perdieron una manera de vender el país de una manera bestial. Me parece que eso fue un cambio brutal. Y en Cuba dijeron, aunque nos destape ciertas cosas, tenemos que poner internet abierto. ¿Qué pasa? Que cuando pusieron internet abierto, 2015, 2016, es cuando surgen la mayoría de las revistas digitales que hoy conocemos. Cibercuba, ADN Cuba, Barrio, todas estas de información han abierto un espectro sobre denuncias disidentes en Cuba que lo cambió todo. Esto yo lo explico muy detalladamente en Los Acuartelados de San Isidro. El por qué ese despertar. Pero ese despertar en algunas de las revistas no se hace crónica. ¿Qué es la diferencia? Tanto en El Estornudo como en El Barrio son revistas de artículos profundos, digamos, artículos de profundidad. Lo que para mí cambia todo es con Cibercuba y con ADN, que son revistas puramente crónicas, retratan crónica, no intentan escribir un ensayo sobre lo que está pasando, sino que van difundiendo exactamente lo que va pasando en Cuba. ¿Qué pasa? Que mucha gente antes en Santiago de Cuba no sabían lo que pasaba en La Habana. Y en La Habana no se sabía lo que pasaba en Santiago. Y si alguien en Santa Clara salía con un cartel, no sé, hace poco en Pinar del Río, un tío no tenía comida para su padre y puso en la puerta de su casa abajo Fidel. Pero eso lo vimos los que vivimos aquí, tú y el tío que vive en Santiago de Cuba y el otro que vive en Santa Clara. Y la gente, la libertad no es más que un virus en el cual se te mete dentro y tú dices, ya no puedo más contra esta situación. Y aunque tú no tengas una conciencia política de estar en contra del gobierno, fíjate que es interesante cómo el proceso no es lo mismo. Los acuartelados desde el 2000, Movimiento San Isidro, desde el 2018, ellos están exigiendo exclusivamente que se les deje trabajar el arte en libertad. Ellos han caído en pedir libertad en otras esferas de la sociedad cubana porque el gobierno los ha empujado. Así es. Ellos no han hecho el proceso por sí mismos. No olvidar que en Cuba hay una larga tradición de oposición política desde los años 60. Hay presos políticos en Cuba que han estado 20, 15, 16, pero desde el primer día han estado frente al gobierno. No, el proceso del Movimiento San Isidro ha sido un proceso cíclico en el cual ellos han ido radicalizándose en función de que sus demandas no han sido escuchadas y cada vez son más reprimidas. Estoy hablando en Cuba, porque por primera vez sus demandas sí han sido escuchadas en casi todos los movimientos o organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que antes miraban para otro lugar. Y estoy hablando de la Unión Europea. Esto que pasó hace un mes, que está en el libro narrado, lo que ha pasado con la Unión Europea, yo he vivido en Europa durante 21 años seguidos y siempre decía, ¿qué pasa con Europa? Que no hay manera que un movimiento cívico, pacífico, que están haciendo exigencias artísticas, nadie lo mira. Pues eso ha cambiado. Y ha cambiado, yo creo, porque es muy masivo ya,
sobre todo a nivel de redes sociales, es muy masivo las quejas de todos los estratos sociales. Yo siempre he dicho, en Cuba no va a haber un cambio hasta que un carpintero, uno que vende pizza, el otro que recoge un agricultor, hasta que todo el mundo no esté en el mismo punto, no vamos a cambiar ese país. Yo creo, y además para mí lo más inteligente y lo más sensato que está pasando, sobre todo con el 27N y con el movimiento San Isidro, es que ellos ya no están en Cuba. Su cabeza ya está en la libertad. Correcto. Es decir, hay una cosa maravillosa que me dijo el otro día por WhatsApp, Luisma, que me decía, Arsenio, yo soy libre. Yo lo que estoy luchando para que la gente sea libre. O sea, el libro se llama Hola Libertad, porque lo que está enseñando el 27N y lo que está enseñando las fotos que yo pongo de ellos, ellos cada vez que se reúnen son como una reunión que yo hago aquí en Barcelona con mis amigos o que tú haces allí en Miami con tus amigos. Ellos ya están en libertad. Ellos solo están transmitiendo la libertad a las otras personas que no se dan cuenta que tienen que ser libres, que la gente no los puede machacar. Yo creo que esa idea es maravillosa. Por eso mi libro se llama Adiós al miedo en Cuba o la libertad, porque ya el miedo es algo que ellos dejaron atrás. Sí, les ponen una patrulla debajo de su casa. ¿Y qué? Ellos bajan y le dicen a la patrulla todo lo que le quieren decir. Es decir, ya se acabó de que porque tengo una patrulla yo no voy a salir. No, yo voy a salir. Llévame preso. No pasa nada. Y eso es algo que no se había alcanzado nunca. Nunca. En 62 años, los movimientos opositores siempre terminaban donde llegaba la patrulla. Y aquí llega la patrulla y continúa el tema. Hay un texto que no sé si lo leíste en el libro, que es el de Carolina, que es maravilloso. Sí. Que la quieren desnudar y ella después se tira una foto en bikini. O sea, mi problema no es mi cuerpo. Mi problema es mi libertad. Eso es. Ya cuando tú llegas a ese punto, no pueden contigo. ¿Qué dice? A mí me encanta ese texto en que ella dice que cuando le arrancan la ropa, que se para frente a las mujeres que le estaban arrancando la ropa y que las mujeres no sabían dónde mirar, porque exacto, no sabían para dónde poner los ojos, porque en la vida real, después que tú le haces ese gesto de arrancarle la ropa humillante a una muchachita, que es una mujer, pero es una muchacha, claro. Y se les para y las encara en su desnudez y dejándole saber que esto a mí no me importa, lo que estás haciendo tú es lo que es grave, y eso es súper, súper fuerte. Es muy fuerte. Arsenio, quisiera que me dijeras, obviamente eres historiador, y los historiadores cuentan, relatan en crónicas, pero tú también has escrito otras cosas que no son crónicas, y no. ¿Por qué te identificas tanto con esto? Porque estos tres libros específicos, estos tres, son escritos en crónica. ¿Te identificas mucho con ese estilo? Sí. ¿Por qué lo crees necesario? Y te digo porque mi primer libro de crónica, como tú lo tienes en la mano ahí, es decir, es Historia en Malecón Habanero. A mí me pasó una cosa con cuando te haces historiador en Cuba y trabajas en el Archivo Nacional de Cuba, te dicen, no sé si le han cambiado los números, pues la puedo pifiar, pero me parece que era de la sala 22 a la sala 35, era todo república. Vale, el archivo estaba dividido en toda la parte colonial, toda la documentación de la vida colonial en Cuba, después estaba la parte, habían salas que estaban exclusivamente dedicadas a la República y luego las salas que se habían creado luego de la Revolución. Sala quiere decir una sala que tiene casi 50 metros de largo, con estanterías, donde hay mismo libros, legajos y toda la información, toda clasificada. ¿Vale? Cuando yo trabajaba en el archivo, aún habían ordenadores. Yo entré precisamente porque empezábamos a escanear las cosas en microfilms y también escanear. Es decir, cuando yo estaba en el archivo, inicio de los años 90. ¿Qué pasa? Que tú te das cuenta que la historia de Cuba en los últimos 62 años ha habido una voluntad absoluta de intentar borrar de la mente de los cubanos la república. ¿Vale? Ellos le llaman república mediatizada, república vendida. En Cuba no hubo república. Y La Habana entera que conocemos hoy está hecha en la República. El malecón habanero se empezó a construir en 1899 y se terminó en el 2001.
justo antes de que entrara el barco de Estrada Palma de Estados Unidos, ya estaba terminado el primer tramo del malecón, de La Punta a Crespo. O sea, unos cuatro o cinco calles. Ese primer tramo se hizo, ¿con quién? Con el gobierno interventor de los Estados Unidos en Cuba. ¿Tú sabes cómo duele eso? Que tú estés diciendo el mantra de que el gobierno de los Estados Unidos solo quiere acabar con los países latinoamericanos y de pronto descubres que cuando intervinieron Cuba en el año 1898, se dieron cuenta que había miles de cubanos que morían en La Habana al año por el mosquito de la fiebre amarilla, por la inmundicia de ese tramo del malecón que era el basurero de La Habana y generaba pestilencia, mosquitos. Carlos J. Finlay, que es quien descubre la transmisión entre el mosquito y la inmundicia que había en esa zona de La Habana, se lo plantea al gobierno americano. Y es el gobierno americano el que decide empezar los planos del malecón, construir el malecón, convertir eso en un paseo y junto con Carlos J. Finlay crear el primer Ministerio de Salud Pública del mundo, que también está en el libro. La Habana tuvo el primer Ministerio de Salud Pública del mundo. Fueron los primeros barrenderos, los creó el gobierno americano. Todo para que La Habana fuera distinta. ¿Tú sabes cuántos inodoros llevaron? Casi 300.000. La Habana, cuando estaban los españoles, apenas tenía inodoro. La Habana estaba llena de mierda. Ahí hay un texto que yo puse de Antonio Maceo cuando visita La Habana, que es increíble. Antonio Maceo está en un lugar asqueroso, lleno de mierda, literal, lo pone Maceo. No estoy hablando algo raro ni nada. Claro. Entonces, el gobierno interventor americano hizo una labor increíble porque La Habana fuera lo que es hoy. En las dos intervenciones, porque cuando interviene lo de 1906 a 1909, vuelve a hacer otro impulso al crecimiento del malecón y lo lleva justo hasta el Parque Maceo. Esos tres años que ellos vuelven a coger, a intervenir en Cuba, vuelve a impulsar el malecón. Y así se va haciendo el malecón por tramo hasta el año 59. Con lo cual, ese libro que tú tienes en la mano, La historia del malecón habanero, probablemente sea más disidente que los otros dos libros. Porque es un libro que la revolución no va a escribir nunca, ni va a querer escribir nunca, porque sería elogiar la labor de 23 presidentes republicanos que crearon una infraestructura con todas imagínate, un país que nunca había tenido una república, que de pronto tiene un ministro de salud, que tiene un ministro de saneamiento, que tiene un ministro de arquitectura, que tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, acuérdate que es un país que no existía, que no tenemos esa referencia, que viene de una colonia, que no existía. Todas esas infraestructuras hay que crearla, hay que hacerla junto con la construcción, no olvidemos, del Capitolio, del Palacio de Gobierno de La Habana. Estamos hablando de las grandes estructuras que se hicieron en la República en Cuba. Todo eso se hizo también construyéndose el malecón. La reconstrucción del Prado en 1928. Tú te imaginas, por ponerte un dato, el nuevo malecón o el malecón del puerto, ese que va de La Punta hacia adentro, hasta la lanchita de Reyla, ese tramo entero de asfalto no existía. Toda esa piedra que tú ves ahí, todo eso que está ahí, se trajo, ¿tú sabes de dónde? De la Loma del Príncipe, donde está la Universidad de La Habana. Se le abrió la Avenida de los Presidentes, se abrió esa loma, era entera, la abrieron. Todas esas piedras se llevaron en camiones desde ahí para rellenar esa parte del pueblo, del puerto. Y se hizo el malecón del puerto, porque rellenaron todo eso de piedra. Eso se le robó al mar para que pudiera hacer ese encaje. Y fue un diseño de Forestier, del francés, el mago de los jardines, el mismo que diseñó París en el siglo XIX, que fue el último viaje a La Habana que hizo en el 1927. Se contrató la República a los mejores urbanistas del momento, que en ese momento era Forestier y vivía en París. El mismo que había contratado el Ayuntamiento de Barcelona para hacer gran parte de Barcelona, porque Forestier era la tesis de que las ciudades tenían que tener jardines, de que las ciudades tenían que tener plantas, que había que conservar lo verde,
y por eso La Habana tiene el paseo, la calle Paseo, la calle Avenida Los Presidentes, la calle G, tiene todos los parques del malecón. Lo conservaron gracias a que trajeron esa idea de ecológica, digamos, del siglo XIX, que ya Francia tenía, porque él creó Champs-Élysées y 20 parques de París, de cada distrito de París. Todo el verde que vemos de los jardines de París lo creó esta misma persona que Machado contrata, ese malísimo, malísimo Machado de la República, que siempre habla el castrismo. Pues esas personas fueron las que hicieron esa maravillosa Gran Habana. Así mismo. Y nunca se quiera hablar de eso en la Revolución, porque sería elogiar otra etapa. Exacto. Y por eso yo escribo estos libros y en forma de crónica para que a todo el mundo le llegue. Y por eso pongo también las canciones de Malecón, que se han escrito de Malecón. Pongo fragmentos de novelas que se han escrito sobre Malecón. Y el libro es un poco todo esto, el libro de Malecón. Intentar escribir una crónica sensata y amable sobre cómo fue la construcción de Malecón, que tanta gente se tuvo que poner en cuenta y tanto esfuerzo de no olvidar que en el año 98, bueno, en realidad en el 86 se liberan a los negros. Los negros no tenían qué hacer, no habían aprendido ninguno de los oficios. Uno de los lugares donde van a trabajar va a ser en las tabaquerías, en las cosas, pero en la construcción del malecón. Fue una salvación para esa primera generación de obreros, porque no olvidemos que la República creó el barrio de Guanabacoa, creó el barrio de Regla. Todas esas casas son de finales del 19, principios del 20. Esa estructura también, porque no había que hacer con esos negros liberados. Y fue también una fuente de empleo importantísima para esas personas. Es decir, todo fue un conglomerado que se dio de forma maravillosa y la cual nos quieren vender ahora que es lo peor. Pues no. Todo esto es tan fascinante y pensando en el libro de la historia del malecón habanero, ¿cuántas historias, aparte de la historia que en sí lleva ese sitio, se han escrito ahí? Cada cubano que ha pasado horas ahí, cada experiencia en ese malecón a deshora, por la mañana, al mediodía, en pleno sol, o sea, tantas historias. Y yo, mi próxima pregunta para ti era, ¿qué persona debe leer tus libros? Pero aparte de la historia, yo pienso que cada cubano que por ejemplo, tuvo un momento en ese malecón, un recuerdo, qué lindo poder tener el trasfondo completo de cómo llegó a ser ese lugar que para tantos cubanos significa mucho. Porque no importa de qué parte de Cuba sea, si vas a La Habana, vas al malecón. No, el malecón de todo el mundo. Es correcto. El malecón tiene esa cualidad, es como la Torre Eiffel también es tuya, incluso cuando tú no hayas ido todavía a París. ¿Tú sabes por qué? Porque la Torre Eiffel no está hecha. Piensa que la idea de muchos símbolos de ciudades europeas están hechos para exposiciones universales. Las grandes cosas, los grandes monumentos que están hechos en Europa siempre se hicieron en el siglo XIX para exposición universal del 68, para la exposición universal de 1800, para enseñarle a la gente las nuevas técnicas que estaban apareciendo. Por eso siempre se dice, a todo el mundo le gusta la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel la pensó para gente que venía de toda Europa para ver las nuevas técnicas que estaban surgiendo en ese momento, ya fueran de agricultura, de arquitectura, de pintura, lo que fuera. Entonces, cada país ponía un pabellón y Francia dijo, bueno, construye con los hierros esto, mira a ver qué se te ocurre. Y ahí hizo la Torre Eiffel. Por eso la Torre Eiffel es de todo el mundo. En Malecón pasa una cosa igual. En Malecón no es de los habaneros, no. En Malecón, como dice Lezama, y así empieza el libro, es un abrazo que le da el mar a La Habana. Así mismo. Es decir, y en todos los lugares donde hay un mar, bueno, de hecho, ya hay muchísimos malecones en otras partes. Sí, sí, sí. Por cierto, en Miami hay un malecón con su muro pequeño detrás de la ermita del cobre, el cual yo cuando lo empezaron a hacer, lo vi y estuve allí. Además que para mí fue bastante doloroso. Porque se me ocurrió, como siempre, lo curioso nos pasa eso, me acerqué a hacerle foto a los textos que estaban escritos en el muro. Y resulta que me explicaron, una de las personas que estaba ahí me explicó que mucha gente pedía a los familiares tirar las cenizas allí cuando morían. Uh-huh. Y los textos que hay escritos, te estoy hablando, yo fui a Miami en 2012. No sé si todavía está eso ahí, porque ahora me di cuenta por la foto que he visto que lo han ampliado. Pero la parte que yo vi, que era muy pequeñita en ese momento, realmente para mí fue muy emotivo cuando estuve ahí en Miami.
Pero bueno, malecón ya hay en Málaga, malecón hay en Cádiz, hay en muchísimos lugares, todos posteriores al malecón de La Habana. Sí, la verdad que es muy lindo. En mi parecer, de tus últimos libros, que organizan la historia de una manera necesaria, ¿no? Para que las personas la puedan entender, todos estos libros organizan la historia de una manera comprensible. Y me parece que es importante cuando uno está buscando información o ni siquiera buscando, que uno quiere saber más, uno siempre tiene curiosidad por entender las cosas. Y ayuda mucho que los libros como el tuyo vengan en un orden cronológico, en un orden muy, muy, muy específico. Arsenio, ¿tú pensaste alguna vez que escribiendo estos libros tú ibas a alcanzar a personas más allá del cubano? ¿Tú pensaste que estos libros iban a llegar a personas que no fueran cubanas o cubanos americanos? Ahora vamos a hablar un momentico acerca del gran honor y privilegio que me estás dando de traducir Los Acuartelados de San Isidro al inglés. Y yo estoy viendo que hay una oportunidad muy grande. Esto se te ocurrió a ti y yo pienso que se te ha ocurrido una gran idea, porque en mi opinión hay muchas personas interesadas, y no solamente interesadas, sino que se beneficiarían de saber que hay un libro así en inglés. ¿Tú pensaste que podía llegar a una gran cantidad de personas que de habla no latina, no hispana? Mira, una de las cosas que me ha pasado con Los Acuartelados de San Isidro es que la que lleva el Instituto Cervantes en Nueva York, lo primero que me sugirió cuando leí el libro era que quería regalárselo a sus amigos americanos. Luego, tengo apuntado alrededor de 50 personas que me han sugerido que, por favor, si yo hago la versión en inglés, que se las mandes. Entre ellas, te digo, la secretaria del Instituto de Cervantes de Nueva York me ha dicho explícitamente que, por favor, cuando tenga el libro, ella me organiza una presentación en Nueva York, a la cual te hablé cuando estábamos hablando de este tema. En la publicación que puse el otro día de este mismo libro, de Adiós a mí en Cuba, lo primero que me dijo Kathleen, creo que se llama, Kathleen, me dijo, por favor, ¿para cuándo la versión en inglés? Ella lee castellano perfectamente, pero ella lo que quiere es, en realidad, que la gente de habla inglesa, tanto de Canadá como de Estados Unidos, sepan que existe esta información escrita. Yo creo que hay una fase, está habiendo una fase, y tú lo estás descubriendo ahora con tu redes y con tus muros, que hay una fase que la gente de habla inglesa también quiere enterarse por dónde va la historia de Cuba, que realmente todos los libros que hay están muy desactualizados sobre la historia de las crónicas de lo que está pasando en Cuba. De las crónicas que yo he escrito, que veo que tú no, las únicas que te faltan son de los años 90. Ya. Hay un libro que yo publiqué que me parece que tú no lo conoces. Rebelión en La Habana, no. Se llama 1994 Rebelión en La Habana. Esto es un texto. Yo vivía en La Habana Vieja en el año 94 cuando se dio la rebelión en La Habana, que ahora... la crisis de los barceros, el éxodo. De los barceros, la crisis de los barceros. Yo escribí un texto de 60 páginas que se llama precisamente 1994, o sea, Rebelión en La Habana. Y es precisamente, a mí, esta historia está escrita como cuentos, pero en realidad son cuentos realistas de lo que ocurrió, porque lo viví en carne propia. Lo viví con Tania Bruguera. Yo vivía en Villegas número 7 y Tania vivía en Tejadillo. Y los dos nos fuimos corriendo al malecón y vivimos los gritos de abajo Fidel, tanto en el malecón como luego todo lo que pasó en Centro Habana. Todo eso yo lo conté en un texto que nunca pude publicar en Cuba, porque este es un libro que yo publico aquí, pero esto nunca lo pude publicar en Cuba. Y a ese texto de el Rebelión en La Habana me di cuenta, un amigo se había ido en balsa, hizo la trayectoria directa en balsa durante toda una noche hasta Estados Unidos, después una mano en la ventana, que era un amigo hijo de un general de división en Cuba, un militar, que él salió rockero y el padre lo machacó, lo que no te puedes imaginar. Luego, yo trabajaba en el Archivo Nacional de Cuba, pero la precariedad de todos los historiadores y de todos los profesionales en Cuba era muy fuerte. Y yo por las tardes tuve la suerte, porque era una suerte tener coche en Cuba, de que mi suegro nos dejara
un coche y yo iba en coche y regresaba en coche. Y los fines de semana boteaba por las tardes. De las conversaciones que yo hacía con la gente en los años 90 en ese coche, este texto se llama Memorias de un botero, de un taxi ilegal. Esas conversaciones de los años 90, yo las recogí todas, le iba grabando a la gente y después las recogí todas y las pongo aquí. Es decir, este libro está lleno de historias que están construidas como cuentos, pero son cuentos reales de los años 90, que para mí también cierran un poco esta zona de crónicas en las cuales yo escribo, porque me gusta retratar realmente lo que la realidad de Cuba, y en este caso lo hice a través de crónicas, pero de cuentos. Y en realidad, 1994, Rebelión en La Habana, yo voy haciendo, si el libro de Orwell, que dice, la novela 1984 fue una ficción futurista de George Orwell, que situó por azar en esa cifra, cambiando el orden de dos números finales del año donde la escribía. Orwell le puso 1984 porque él en realidad estaba escribiendo en 1948. Y él invirtió los últimos números para decir, bueno, en aquel año a lo mejor Rusia está así. Yo puse este grupo de relatos, 1994, Rebelión en La Habana, es la vida real convertida de alguien que vivió en carne la realidad de lo que Orwell pensó como ficción. Este libro mío es en realidad eso. Él pensó que eso era una ficción. Tú cuando lo lees y la gente cuando lo lee se queda sorprendidísima porque la gente me dijo, pero esto es como la realidad, no son cuentos. Bueno, exacto, evidentemente son crónicas llevadas a cuentos porque quise cambiar un poco la idea. Pero en realidad estos libros representan eso, una crónica de lo que realmente ha pasado en ese país, tanto en los años 90 como ahora. Es decir, aunque lo he publicado más tarde, porque este libro también lo saqué, son cuentos que ya tenía escrito, los he publicado más tarde, pero yo creo que complementan muy bien esta idea de la crónica social cubana de estos años. Por supuesto, es lo que tú has dicho, es un complemento y yo creo que es importante tener el panorama completo porque ha habido todo un proceso de que los cubanos han tenido que pasar y precisamente ahora mismo, ¿qué es lo que tú crees, en tu opinión, que le hace falta a La Habana para que a Cuba, pero estamos viendo que muchas de estas cosas donde más tienen impulso es en La Habana por su localización del movimiento San Isidro, bueno, 27N, ahí es donde se centralizan muchas cosas, aparte del UNPACU que está en Santiago, pero tenemos mucha visibilidad desde la capital. ¿Qué es lo que tú crees que hace falta para que Cuba acabe ya de perder el miedo o de manifestar que lo ha perdido? Porque yo pienso que el cubano en realidad no tiene mucho miedo para una pila de cosas. Lo que quizás no tiene es la esperanza de que su esfuerzo va a surtir algún efecto de cambio, porque el cubano que se lanza en una balsa a saber Dios si llega o no, es una persona que en realidad no puede tener demasiado miedo o el miedo no lo inmoviliza. Entonces, ¿qué tú crees que hace falta para que ya se manifieste la pérdida del miedo que falta para que Cuba tenga un cambio real? Mira, la evolución, las condiciones objetivas y subjetivas, yo creo que ahora mismo están dadas las condiciones objetivas y las condiciones objetivas surgen en los movimientos de la historia, de cambios sociales, surgen porque aparecen líderes. Eso ya hay en Cuba, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Eso es una condición objetiva. Hay líderes, ya sea Michael Osorbo, ya sea Luis Manuel, ya sea Tania Bruguera, ya sea Ferrer, Luis José Daniel Ferrer en UNPACU. Existen cabezas visibles de personas que rondan hasta los menos 40, menos 50 años, que son muy visibles, que todo el mundo las conoce, que el error maravilloso que ha cometido la televisión cubana es hablar hasta la saciedad de estas personas mal, y no saben que ahora se puede hablar mal, pero alguien entra a YouTube y sabe en realidad quiénes son. Entonces, es interesante que la televisión cubana maravillosamente se haya encargado de hablar más de ellos para que todo el mundo hoy los conozca, tanto dentro y fuera de Cuba. Yo creo que eso ha sido muy interesante. Pero yo creo
que ahora mismo ya hay una cadena que va a ir, bueno, yo pronostiqué en los acuartelados de San Isidro, que me la jugué bastante, pensando que el movimiento se iba a duplicar o triplicar, y yo creo que ahora mismo las expectativas son increíbles. Los 300 y pico de jóvenes que se movilizaron el 27N están inamovibles en su situación. Todos manifiestan hoy que debe acabar el gobierno, cuando hace 6 meses solo hablaban de cambiar al ministro de Cultura. No olvidemos, es decir, lo único que falta en Cuba, y yo creo que una de las cosas capitales que falta en Cuba es, como pasa, ha pasado para acelerar este proceso, yo creo que algún general que hoy está apoyando al gobierno en Cuba, algún general, algún dirigente, tiene que estarse pensando ya, y yo tengo mucha fe en que va a ocurrir, en que ellos desde adentro es lo único que falta. Lo único que falta en Cuba es que hagan clic algunas personas. Y yo creo que la toma de conciencia de la emigración exterior en Cuba ha sido tan brutal. Es decir, en Barcelona, y pongo un ejemplo, en Barcelona hace 11 años, cuando Orlando Zapata Tamayo lo mataron en las cárceles cubanas, fuimos a manifestarnos delante del consulado 9 personas. Hoy a la manifestación de Barcelona están yendo 150 a 300 personas. Correcto. Personas que te dicen delante, que, oye, esto es un live para Facebook, y te dicen, sí, oye, abajo Fidel, Díaz-Canel. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente también ha perdido el miedo. Hacía falta que los de afuera también perdieran el miedo. Ayer a mí me llegó una notificación de una llegada a un libro de una lectora que ya la gente le da igual. Y yo le digo, oye, ¿tú crees que puedo publicar la foto? Sin problema. Es decir, eso era insólito. Yo tenía siempre muchísimas lecturas de mi blog. Cuando yo lo miraba, los counters de Google, siempre tenía muchas lecturas de mi blog cuando hablaba mal del gobierno cubano. Pero no se reflejaba en las redes. La gente era incapaz de darme un like. Ahora es todo lo contrario. En los textos sobre Barcelona o sobre Europa que escribo, me dan muy pocos likes, se comentan muy poco, pero en cambio los de Cuba, la gente no solo me da like, sino que escribe textos debajo y te apoyo, y sobre todo, para mí algo insólito, yo no escribí el libro Los Acuartelados para que fuera bestseller ni para que fuera nada. En primera, porque no habían experiencias, por lo menos yo no las conozco, de libros de escritores cubanos que se hayan hecho populares en internet, en las redes. Además, lo puedes buscar tú misma. Entra en Amazon y pon literatura cubana. Mira los reviews que tienen los libros. No hay. Los libros que están escritos sobre Cuba tienen muy pocos reviews. Los libros sobre política. Y yo me he asombrado directamente que este libro ya lleve 500 ejemplares vendidos, que este otro libro realmente la gente lo va cogiendo. Todos los que leyeron Los Acuartelados ahora están volcados con Adiós al Miedo en Cuba. Yo creo que es muy interesante también ese despertar, pero no ese. Hay personas que están yendo a las manifestaciones con una camiseta que dice Patria y Vida. Y además llevan el libro en la mano y están cantando, porque esto ha sido música, que era lo que yo te estaba diciendo. Esto ha sido música, literatura, crónica, youtuber, revistas. Es decir, ya hay todo un conglomerado, que eso es lo que se llama la revolución subjetiva, porque puede ser la objetiva. La real es que hay líderes, la real es que hay líderes que no se han adaptado, que el mensaje el otro día de Michael Osorbo es, oye, sigo ahí a pesar de estar preso, que cada vez que algunos los detienen y salen, siguen ahí. O sea, no es como antes, que antes enseguida le prometían, oye, mira, te dejamos ir para Estados Unidos y esto se acabó. No. Y ahora mismo la reacción que están teniendo la gente con lo que está pasando en Matanzas, la crisis tan severa sanitaria que hay en Cuba, mucha gente está diciendo, oye, yo no voy a mandar dinero si el dinero va para el gobierno. Así mismo. Ha cambiado. Antes todo el mundo te pedía dinero. No, porque todo el mundo sabe dónde termina ese dinero, que termina en casa de los dirigentes en Cuba. Yo creo que es un momento que hay que seguirlo muy de cerca, porque lo único que falta es el convencimiento de muchos de la dirigencia en Cuba, como pasó en el año 89 con Ochoa. Lastimosamente no surgió otra cosa y los cogieron antes, pero yo sí creo
que ahora mismo hay un caldo de cultivo entre la dirigencia de Cuba, a la cual no han aceptado jamás a Díaz-Canel, jamás lo han aceptado. Yo creo que hay una lucha de poder estilo Juego de Tronos allí que va a terminar con ese sistema. Además, la crisis que hay es muy... El coronavirus le ha dado ya el golpe definitivo a ellos. Yo creo que estamos en un momento de seguir muy cerca de esa realidad, porque yo creo que puede, por primera vez, pero te lo digo no porque yo me dedique a escribir de estos temas, no, hay unas condiciones objetivas y subjetivas reales que nunca se habían dado. Claro. Que sería una lástima que si un dirigente que ahora mismo me esté escuchando o me vaya a escuchar, vea esto. Realmente ahora hay unas condiciones en las que no había, antes no iban a tener apoyo. Yo creo que el movimiento, mira, hay dos situaciones por las cuales los movimientos sociales triunfan. La mayoría de los que triunfan son los que vienen de abajo hacia arriba. Uh-huh. Empiezan por movimientos cívicos. Los cívicos políticos pasan a políticos y luego ahí a un cambio general. Los cambios cuando son desde arriba, por ejemplo, lo que pensaba hacer Ochoa, que era la glasnost al estilo soviético, porque Ochoa lo que quería era desmontar el sistema para caer en la glasnost. Eso iba a ser difícil, porque Ochoa era un personaje del poder en Cuba. Un tío que había dirigido la guerra de Argelia, la guerra de Nicaragua, la guerra de Angola. O sea, el tío era del poder en Cuba. Sí. En cambio, este, por eso le tiene tanto miedo el Estado cubano al movimiento San Isidro, al 27N y un Paco, porque es un movimiento que viene desde abajo. De la gente. Los iguales son más en Cuba por abajo que por arriba. Correcto. Y entonces yo creo que una de las cosas maravillosas que ha ocurrido, que el 27N, siendo más un movimiento elitista, porque hay más artistas, casi todos son artistas, en cambio se han identificado a muerte con personas como Michael Osorbo, que no viene de Lisa, de la ENA, de exposiciones, no ha estudiado con Gonzalo Rubalcaba, no. Es de la calle. Es la calle. Y también Luis Manuel se hicieron en la calle, no se hicieron en las escuelas de arte cubano. Ya no es una cosa de élite. Por eso te digo, ya no se mueven élites, se mueve gente del pueblo. Y a su vez, Michael Osorbo se identifica con un Paco. Y un Paco se identifica con los artistas. Eso era lo único que le faltaba a Cuba, esa conexión. No solo, no, yo soy político, yo no me meto con los artistas, ni los apoyo. No, y ya, yo creo que hay que reconocer que me da igual en el momento en que hayan despertado, pero despertaron, tanto Yutuel como de Semer, como todos los que han despertado ahora. Ahora no hay que mirarle el DNI ni el carnet de identidad, ni cuándo tú caíste y cuándo no caíste, y hasta ayer tú eras y hoy no hay. Lo interesante hoy que hoy no son. Ah. Es decir, y no son menos importantes que los que estaban. Sencillamente hay que empujar todo el mundo. Después se verá en el momento de que se haga un gobierno en Cuba de transición o lo que sea, se verá quién ocupará esos cargos, que para eso existen las elecciones. Correcto. Pero ahora no hay que estar mirando cuando tú cambiaste y cuando yo cambié. Tú tenías el carnet de los pioneros y yo el de la UJC. No, ese no es el momento. El momento es de unión de todo el mundo para que ocurra eso que tú estás diciendo. ¿Qué debe ocurrir para que todo el mundo sepa que hay un cambio en Cuba, que es factible un cambio en Cuba? Que todos estemos uniditos. Así es. Y lo que va a cambiar... Lo único que lo puede acelerar es que alguien del poder empuje desde arriba. Pero ya la revolución está desde abajo. Ya está. Desde las bases, que eso no había ocurrido nunca. Antes, con Payá reunió un montón de firmas para cambiar el país. Ya. Pero no llegó a todo el mundo. ¿Me entiendes? Porque tú sabes por qué. Porque Payá, para mí, tuvo la limitante de que era solo religioso. Y hasta a mí me tiraba para atrás. Pero ya el problema es que todo el mundo está unido en ese sentido. Y, por ejemplo, hoy la hija de Payá está apoyando al movimiento San Isidro y al 27N. Eso es lo interesante, que ella también ha evolucionado. Y hoy te encuentras Eliezer, te encuentras a figuras como Taola, te encuentras, es decir, youtubers que van en direcciones diferentes a nivel de la proyección, pero al final están en un fin común. Correcto. Y eso es lo que yo creo que faltaba. Esa revolución desde abajo no se había dado.
se había dado de élites, de estructuras de oposición política desde, no, yo fui a la sierra y me puse en contra de Fidel, y yo me fui a no sé, yo he estado 20 años preso, yo soy plantado y lo que quiero es un ejército para meterlo en Cuba. No, no, porque eso no va a pasar, no ha pasado en 62 años. Ahora, el plantado debe apoyar al Movimiento San Isidro, el Movimiento San Isidro debe apoyar al youtuber que está afuera, o a mí. Yo le agradezco muchísimo a todos los acuartelados, a la mayoría han puesto mis textos en sus muros, la mayoría me ha dicho, cuando me han atacado diciendo, bueno, pero tu libro tú lo vendes, y José Martí, como explico en el libro, José Martí también cobraba, y también cobraba por escribir libros, cobraba por dar conferencias, cobraba. ¿Qué tú quieres? ¿Que es gratuito? No, no es así. Entonces, yo no critico a quien haga una camiseta que diga Patri Vidi la venda. Bueno, es su vida. Y entonces cada uno estamos en esta línea. Y yo creo que haga un plato de comida y lo venda. Todo el mundo hace lo que en lo que es bueno o su forma de vida. Eso no tiene. Exacto. Claro, eso no tiene. Yo pienso que la gente siempre va a encontrar algo para criticar. Y como tú dijiste, tenemos que mantenernos unidos, no podemos permitir las críticas, que las cosas nos dividan en este momento, enfoque en la unidad, todo el mundo. A mí me mandaron el fragmento de que sacó Otaola cuando habló del movimiento San Isidro, un poco, oye, mira eso, Otaola sacó otro libro, y yo le dije, ¿y yo, dónde está el problema? Dijo, hay que leerse este libro porque este libro retrata lo que pasa en Cuba, esto no sé cuánto, a mí, yo no tengo ningún problema. Claro. Yo puedo no tener las mismas ideas él con respecto a los Estados Unidos. Yo puedo no tener las mismas ideas que él con respecto a las estrellas, pero en el tema de Cuba estamos totalmente alineados. Correcto. Y es que Arsenio, lo lindo de la vida es que no hay que tener las ideas que tiene nadie. Uno tiene sus propias ideas, y ese derecho a tener esa idea hay que defenderlo y hay que respetarlo, y que los que vivimos en un país libre agradecerlo y promoverlo y luchar simplemente porque nuestro país también vuelva a tener eso que tuvo algún día, que es que todo el mundo tenga su idea y se respete y que podamos vivir en comunidad con esas ideas distintas, pero con el fin común, que es progresar y es poder tener una comunidad mejor, ¿no? Arsenio, cuéntame ahora, ya para ir terminando, algún proyecto futuro. Yo entiendo que me has dado una gran noticia esta semana, que el libro de Acuartelados ha sido incluido en la Universidad de Princeton, me dijiste, ¿no? Sí. O sea, es un logro que este libro aún no está ni traducido al inglés y ya está siendo, implementado y esparcido a nivel universitario en Estados Unidos. Cuéntame qué planes tienes para continuar. Mira, lo primero es intentar, gracias a la labor que tú estás haciendo de traducción de los acuantelados, yo creo que ahora no hay que producir mucho, sino colocar en los lugares debidos. Yo creo que este libro tiene que saltar no solo a Estados Unidos y Canadá, que es donde iría perfilado la edición en inglés, sino también en Inglaterra, y creo que también cuando hagamos el tema de los acuartelados, a mí me encantaría que tú siguieras también con Adiós al miedo en Cuba, porque sería interesante que esa crónica fuera saliendo también en inglés. Yo creo que hay que centrarse, es mi intención. Yo tenía hace un año, tenía invitaciones para ir a la Universidad Internacional de Miami a hablar del malecón, y eso no se pudo hacer. Y también iba a hablar tanto del malecón como del proceso de independencia en Cataluña, del cual también tengo un libro, porque escribí unas crónicas que fueron crónicas periodísticas de lo que pasó con el intento de independencia en Cataluña. Entonces eran dos temas que yo iba a llevar a ese sentido. Esas invitaciones ahora, con los problemas que hay en la universidad, que tú conoces, con el tema de que muchos alumnos no se han vuelto a inscribir porque no podían ir presencialmente, y todos los problemas que hay a nivel económico, no sé cómo estará eso. Pero a mí me interesaría mucho centrarme ahora en intentar que la gente, más que seguir escribiendo, es intentar colocar en los lugares debidos para que la gente se haga visible lo que uno escribe. Porque siendo editor independiente tienes que hacer las dos cosas. Por un lado, escribir, hacer el libro, intentar que el libro esté colocado, y luego entrar de lleno en la difusión de lo que estás haciendo. Yo creo, evidentemente, yo tengo una voluntad constante de todas las cosas que van pasando. De hecho, la versión que tú tienes del libro no incluye
una última crónica que ya está en el libro sobre la Bastida, que escribió exclusivamente Catherine. Además, Catherine Bisquet es tanto en el primero como en el segundo. Me cedió no solo las fotos y los textos, sino que también me ha escrito textos y tengo un texto ya en una nueva versión, porque yo normalmente escribo el libro, pero si ocurren cosas excepcionales como la detención de la Bastida, yo la incluyo en ese sentido, porque son libros que están abiertos y esa es la posibilidad que la da Amazon. Ya el libro de Acuartelado sí está cerrado, porque el Acuartelado es desde el 9 de noviembre hasta el 27 de enero. Ahí no entra nada más, porque ya está Adiós al Miedo en Cuba, que sí es un libro que a lo mejor, si ocurren cosas excepcionales, pueden entrar. Entonces, es una continuidad de lo que ha sucedido. En principio, yo sigo haciendo notas de las cosas que están ocurriendo en Cuba, porque ahora el temperamento, esto que está pasando en Matanzas, esto que está pasando de la precariedad hospitalaria que hay en Cuba, es bestial. Todavía no sé cómo va a entrar eso entre estas cosas, pero yo estoy haciendo notas, yo no paro de hacer notas. Cada vez que veo una noticia, la reconstruyo, busco referencia, hago cosas y la voy colocando. ¿Cómo se va a llamar el próximo libro? No lo sé. Pero voy en la continuidad porque esto es como una hormiga. No puedes parar porque el problema es que estas crónicas no van a salir jamás, como me dijo un día Michael Osorbo, que siempre me dice, mi hermanito, tú sigue haciendo eso porque aquí jamás nadie va a hacer esto. Nadie lo va a hacer. En primera, alguien que vive en Cuba tiene que ocuparse de tantas cosas que es imposible dedicarse a intentar rascar y sacar lo que puede hacer historiable de esto. Entonces, en eso... Y además, Arsenio, disculpa que te interrumpa, además, para eso hace falta no solamente conocimiento, sino pasión por lo que estás haciendo. No todo el mundo tiene esa inclinación que tienes tú por descubrir la historia y organizarla de esa organizarla, manera. Organizarla, exacto. Repito, organizarla es tan importante porque una persona como yo, que se aturde y se distrae con mil cosas que te bombardean las redes y el internet, y cuando tú encuentras algo así que tú dices que te lleva desde un principio hasta un final, hecho por hecho, te ayuda a entender de una manera simple las cosas. Y por eso yo te digo, yo acepté el reto de traducirlo simplemente porque creo en el material y además me parece que está muy bien hecho y muy necesario para tanta gente. Y si se expande al inglés, puede llegar a gente que realmente quiere la información y algunos que no saben que la quieren, pero cuando la vean van a saber que la necesitan. Eso a mí no me queda ninguna duda. Yo creo que va a ser una explosión en todas las universidades impresionante porque es una documentación completamente inédita de lo que ha pasado. Nunca un movimiento artístico había hecho un eco tan grande entre la población cubana. Es decir, ver la cantidad de solidaridad. Es decir, Luisma caminando por la calle, en cualquier calle de La Habana, del Cerro, de Centro Habana, cómo la gente lo va abrazando y lo va aplaudiendo. Eso es insólito. Es decir, una figura que está defenestrada todos los días en la televisión, diciendo prácticamente que es el diablo y que la gente le tenga ese apoyo y esa relevancia social, ya, por eso ya sabemos por qué hay tanta represión en Cuba. Así porque mismo. Esta gente han destapado, han alzado la alfombra y han visto un mundo nuevo, la mayoría de las personas. Así mismo. Arsenio, yo te agradezco este espacio, la verdad, ha sido un placer, podía hablar contigo horas porque eres una persona que tiene una información que en realidad es sumamente interesante, no eres de la gente que uno habla con ellos y quiere que se acabe la conversación, al contrario, uno quiere seguir porque en realidad, porque das información que uno mismo dice, caramba, yo no sabía, y son cosas que son, uno como cubano, tienen que ver con uno, entonces uno dice, de ahí vengo, de ahí somos, de ahí vamos y da mucha esperanza el conocer la trayectoria y ver por lo posible del futuro, ¿no? Arsenio, muchísimas gracias por estar aquí. Una palabra final para tus lectores. A ti. Bueno, nada, que se informen, que lean, que tengan referencia, no solo las mías. Evidentemente, ahora solo hay un libro, Los Acuartelados, pero yo imagino que en algún momento otros también escribirán sus puntos de vista. Sería interesante, por ejemplo, para mí, que alguien desde Cuba, desde adentro, también dé su punto de vista. Yo sencillamente hago algo para lo cual uno hace un juramento virtual cuando se hace historiador, es dar a conocer la información.
la información histórica tiene que ser como esa palabra maravillosa que inventaron los griegos, que era enciclopedia, que quiere decir enclicos, círculo, pedia, información, hacer circular la información. Y ojalá que mis libros circulen para que la gente se informe con la realidad que vive Cuba. Solo eso. Y muchísimas gracias. Hola, Dailin. Para mí era casi obligado hacer un epílogo de nuestra entrevista que la hicimos justo el día antes de los acontecimientos en Cuba. Sobre todo porque cuando yo escribí Los Acuartelados de San Isidro, dije que eso era el ADN de algo que iba a ocurrir con más gravedad en Cuba si las autoridades no hacían caso a su demanda. No hay que olvidar que Los Acuartelados de San Isidro eran un movimiento de disidencia artística que, al negarles la posibilidad de cambios en esa disidencia artística contra el 349, esa era la base del movimiento San Isidro, el gobierno lo que hizo fue intentar desacreditarlos, el gobierno lo que hizo fue intentar embarrar sus nombres, decir que no eran artistas, lo que ya sabemos. Eso dio como consecuencia un apoyo de más de 300 jóvenes que culminaron en un movimiento que se llamó 27N. Entonces, intentando desacreditar al movimiento de San Isidro, crearon ellos mismos otro movimiento más grande del 27N. No había que ser muy sabio para darse cuenta que estos dos fenómenos, que ellos siguieron hablando de ellos por la televisión, desacreditándolos, al final ocurriera que el 4 de abril Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara fueran apoyados por todo el barrio de San Isidro cuando cantaron Patria y Vida y gritaron a voz populi Díaz-Canel Singao. O sea, fue increciendo desde noviembre del 2020, cosa que reflejé en mi libro Los Acuartelados en San Isidro, y no hay que ser muy sabio para darse cuenta lo que iba a ocurrir en algún momento. A mí me sorprendió realmente. No esperé el 11 de julio, no pensé que salieran más de 60 municipios de todo el país a gritar libertad, libertad, a cantar Patria y Vida, a decir consignas directamente contra el presidente del gobierno, Manuel Díaz-Canel, y creo realmente que ha sido la explosión social más grande, y no es un día histórico, y yo creo que Cuba ha demorado nada menos que 62 años en hacer algo tan democrático como salir a las calles y hacer sus demandas sociales y políticas. Yo creo que es un hecho tremendamente importante, y por eso mi segundo libro de crónicas lo titulé Adiós al miedo en Cuba, Hola libertad. Creo que cuando la gente descubre la libertad, que es lo que ha pasado en Cuba, creo que es un fenómeno que es muy difícil de revertir, sobre todo si las medidas que ha ido tomando el gobierno han ido de nuevo a intentar desacreditar a más de 60 municipios que salieron en todo el país a hacer lo mismo que hizo con el movimiento de San Isidro, con los acuartelados de San Isidro, con el 27N. Creo sinceramente que no hay que ser muy sabio, no hay que ser Nostradamus para darse cuenta que es un fenómeno que creo que va a ir a mayor y con unas consecuencias que, si el gobierno no cede en las demandas, sin duda alguna irá a guerra urbana, guerra civil o como quiera que lo llame. Es una lástima, pero yo creo que va a ser así. Como el gobierno no haga caso a las demandas de más apertura, de más libertad, de inversión de los propios cubanos, de romper el bloqueo interno que existe en Cuba, y no habla tanto del externo de Estados Unidos, sino como el interno, que no dejan invertir a cubanos del extranjero, que no dejan que los propios cubanos que viven en Cuba desarrollen casi 120 tipos de negocios. Hay muchísimo bloqueo interno en Cuba hace 62 años y a ellos se les encanta decir que el problema de Cuba es el bloqueo externo.
Un poco de estas cosas hablan mis libros y sobre todo muchas gracias, Daily, por esta entrevista. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Arsenio prácticamente en su último libro predice lo que va a suceder el 11 de julio, o quizás simplemente estaba prestando atención a los detalles que indicaban que Cuba estaba perdiendo el miedo. Les invito a que visiten su tienda online en Amazon, donde pueden ver todas sus producciones, y que lo sigan en sus redes sociales para que estén enterados de todos sus nuevos proyectos. Estén pendientes también a la versión en inglés de Los Acuartelados de San Isidro, que tengo el honor de poder estar traduciendo. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar. Por favor, cuídense. Nos vemos en la próxima. Chao. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go.